Guapo, inteligente, lo tiene todo. Decía que tenías algún defecto. No se ve a simple vista. No te dímelo, por favor. Bueno, alguno habrá, ¿no, Alberto? Así que tú, que lo veas tú, porque aquí la verdad es que no vemos ninguno, pero siempre uno dice, pues me falla esto, me falla lo otro, ¿qué es? Soy hiperactivo. Pero eso no es un defecto, ¿no? Hago demasiadas cosas. Según cómo se mire. No sé relajarme, no sé estar sin hacer nada. En el fondo es un defecto porque también hay que disfrutar de la vida. Y eso me cuesta, me tengo que obligar a veces. Alberto, yo creo que más que guapo, que lo eres y es evidente, tú eres el yerno perfecto. No sé. ¿Tienes pareja? ¿Tienes pareja? No, ahora mismo no. ¿No tienes novia? No. Bueno, pero yo me imagino que a lo mejor en alguna relación que hayas tenido pues habrá aparecido el papel de la suegra, ¿no? Por ahí. ¿Y cómo te has visto? ¿Tú has visto que te han aceptado? ¿Que has dicho, uy, qué chico, madre mía? Bueno, soy actor y sé parecer una persona muy formalita y en general suelo llevarme bien con las suegras, entre comillas. Y por tu físico y estudiando la carrera que estás estudiando, pues no sé, ¿has tenido que tirar por tierra o dejar a alguien plantado así pensando pues el tópico este de por ser guapo uno no es listo? ¿Y te han dicho alguna vez, oye, pues mira, pues este chico lo demuestra? La verdad es que alguna vez que me han puesto un aprieto, que me han llamado tonto, cuando he podido dar la vuelta a la cosa lo he hecho para que la gente que juzga por la apariencia deje de hacerlo. Pero en general no suelo decir, cuando estoy en el ámbito de la televisión, de la radio, de la moda, no suelo decir cuál es mi otra faceta, porque la gente no lo entiende muy bien y me hace preguntas que tampoco me... ¿Y en un futuro cómo te ves más? ¿Como matemático o como modelo? Pues no lo sé, la vida lo dirá. Yo siempre digo que yo no tomo decisiones, las oportunidades me van llegando, simplemente hay que trabajar, formarse y las oportunidades llegan. No hay que llamar puertas, bueno, en general, a veces hay que buscar. O sea, que la vida dirá, no lo sé. Depende. Te dejas llevar, me gustan, ¿no?, otros ámbitos y un día tendré que decidir, obviamente. Modelo, matemático y actor. Estamos viendo imágenes de un corto ahora mismo. ¿Este corto cuándo lo hiciste y...? Este corto lo grabé en unos estudios en Hollywood hace 8 meses más o menos. Y es un cortometraje en el que yo hago un papel de nicaragüense. No parezco muy nicaragüense, pero hicieron un casting en Los Ángeles y buscaban un actor hispano y no encontraron ningún actor en nicaragüense que encajara. Y bueno, me lancé a hacerlo. Es polifacético además, ¿eh? En este momento yo acabo de encontrar la pareja perfecta para Alberto. No me digas. Elizabeth, es el que conviene. No, no, no. Además, Elizabeth, es que yo quiero que se pongan uno al lado del otro, porque además ya no solamente... Es que buena pareja, aunque solo sea por la estatura, ¿eh? ¿Qué pareja hacen, verdad, señores? ¡Qué guapo! Bueno, la verdad es que es un chico muy guapo. Yo encantado. Sobre todo, modelos, pareja para fotografía, para imagen, hacéis muy buena, ¿eh? La estatura es importante también. Sí, muy importante. En el mundo de la moda sí que es muy importante la estatura a la hora de desfilar, sobre todo, ¿no? Una mujer alta en una pasarela es lo que mayormente requieren. En una pasarela sí, pero yo no sé, Alberto, a lo mejor esa estatura te limita un poco a la hora de encontrar pareja. No, además a mí no me gustan las chicas especialmente altas. Me gustan las chicas más o menos de tu altura, más o menos. Bueno, mira, a lo mejor tengo posibilidades, ¿yo? María, que al final me he confundido, que al final no pasa de la altura. A mí no me metáis en líos, que también yo no. Encantado. Vamos a ver, Alberto, tú siendo tan guapo, tan inteligente, por la noche cuando sales, ¿en ti qué buscas? ¿Qué buscan? Sí. No me digas el libro de Saramago porque no me lo creo, ¿eh? Porque no sales con el libro de matemáticas. ¿Qué buscan en ti? Cuando te entra alguien, ¿qué es lo que va buscando? No sé, preguntas a las chicas, yo no sé qué buscan. Bueno, no, chicas, ¿qué buscaríais en Alberto cuando está por la noche en una discoteca, en un pub? Dicen potencia, el público dice potencia. Yo creo que lo que entra un poco por los ojos, ¿no?, es su físico de entrada, eso es así. Luego, si te conocen, verán que eres un chico inteligente, un chico muy polifacético, pero cuando te ven, ¿qué es lo primero que te dicen? ¡Qué guapo! ¡Qué alto eres! ¡Ah, bueno, claro! ¡Qué alto! Y Alberto, de todas las cosas que nos has contado que haces, ¿cuál es la que más te entusiasma? Confieso que el teatro. El teatro. Sí, me llena mucho ver al público. En alguna ocasión, con algún papel que he hecho, he visto al público llorar y esa comunicación en el momento de la actuación en el teatro con el público es... ¿Y si te dieran a elegir entre ser modelo, actor,
o tus estudios. O matemático. O matemático. Las dos cosas. Creo que lo puedo convalidar, lo puedo compaginar. O sea, todo lo puede compaginar. Claro que sí, sí. Espero que llegue un momento que una de las dos cosas vaya tan bien que no tenga tiempo para la otra, pero hasta entonces no voy a tomar una decisión. Qué chico tan completo. Sí, completamente compatible. Oscar, yo quería preguntarte a ti. Un chico como él, tú lo ves, y yo me imagino que los hombres también reconocemos la belleza, ¿no? Por de otros supuesto. Hombres. Tú cuando entras en un sitio y ves un chico con esa planta, ¿a ti te parece? Porque tú eres un chico también guapísimo, altísimo. Es rivalidad, dices, eso, y aquí tengo competencia. Rivalidad, yo creo que la verdadera rivalidad, al final, a la hora de entablar relaciones con las otras personas, yo creo que las mujeres en lo que se fijan, aparte del físico, el físico es importantísimo, pero se fijan en ese punto de simpatía, que siempre es la primera barrera que se rompe. Cuando ves a alguien guapo, una chica guapa, un chico guapo, pues te agrada. Pero claro, el momento de romper esa barrera, la simpatía yo creo que es la que claro, más importante. Porque la belleza no lo es todo. Yo quiero aprovechar y preguntarle a Elizabeth, una chica tan guapa, bueno, cuando un chico se te acerca, ¿en ti ve la simpatía porque eres una chica simpaticísima también? ¿O lo primero que tú notas es que van a lo que van? Hombre, yo pienso que hoy día, en el mundo en el que estamos, no, sí que lo que es el físico llama mucho la atención, ¿no? Pero yo creo que también ellos se fijan más, como ha dicho Oscar, en una chica simpática que te agrade, que te entre a primera vista como una chica agradable. Te voy a poner una cosa. En cuanto a Oscar, le dices, si te encuentras a alguien como Alberto, ahora no porque está felizmente casado, pero sí, en aquella época hubiera dicho, ese es el que me la va a quitar. Ese es el que me la va a quitar. Es decir, diría, aquí yo me iría a otro sitio, donde él no estuviera. Yo a otra chica de la discoteca, ¿sabes? Y cada uno tuviera su... Pero tú sabes muy bien que diga más el que quiere que el que puede, porque claro, Alberto lo tiene todo. Pero tú entras o te entran. Es decir, ¿metes goles o los paras? Las dos cosas. ¿Y en tu grupo de amigos tienen así como un poquito de envidia? Cuando sales con tus amigos y dicen, si es que no tenemos nada que hacer, si es que no las va a quitar todas. No, para nada, cada uno tiene su público, eso te lo digo. Sí, ¿no? Sí. Hay un poquito de todo. Bueno, yo no sé... Ah, bueno, que es que me estoy acordando yo ahora que es que además de todo lo que haces, también cantas, Alberto. No canto. Estoy aprendiendo a cantar y en Los Ángeles, con un productor reconocido, estamos haciendo unos experimentos y hay un posible disco. Pero ¿un posible disco? Estamos en ello. Pero es que también cantas bien, no es posible. Este chico no es de carne y hueso. Es que... También hay que tener cuidado. Hay una frase que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. No lo creo. Sí, o sea, hay que un poquito... Como decía un amigo mío, con lo difícil que es saber de una cosa, y hay que ver la de cosas que intentamos hacer, e intentamos, he dicho, porque yo igual, yo soy como tú, me encanta experimentar, me encanta hacer cosas, creo que es sanísimo para la mente hacer cosas y no quedarse en una cosa. Soy modelo y ya no sé nada más. Bueno, claro, hombre, en si absoluto. Posibilidades, sí, pues por supuesto. Bien que por supuesto, o sea que está muy bien. Creo que vamos a intentar aprender distintas cosas y si la cosa veo que no cuaja, lo dejo. Entonces, aprendiendo. Si vales, llegan oportunidades. Pero bueno, sobre todo. Elizabeth, y tú sobre todo que eres una mujer, eres modelo ante todo, pero ¿tú crees que es importante abrirse otras vías, ¿no? Para trabajar, abrir hombre, otras por puertas. Supuesto. Yo, por ejemplo, antes de a raíz de salir de España, yo soy consciente de que este trabajo no me va a durar para siempre. Yo terminé mis estudios de gestión administrativa, aparte tengo una empresa en Málaga, de cara al futuro, ¿no? Por si cuando termine el tema de la moda, pues me gustaría tener mis cosas bien ubicadas. Claro, sí, porque la belleza al fin y al cabo llega un momento con el tiempo, que con el tiempo se va deteriorando, nunca se va, pero se deteriora un poquito. A corto plazo siempre funciona, María, y después ya demuestras otra serie de cosas. Claro. Pero claro, te encuentras a alguien como Alberto, que desde el primer día, la primera noche ya lo tiene todo, ahí lo tienes que amarrar. Claro, eso es una suerte. No se escape, pero claro que sí. Vamos a conocer a Jesús Manuel, a otra invitada, luego podemos seguir hablando con Alberto, que no se va a ir.